se te ocurra hacerle esto a tu configuración, o mejor dicho, no le hagas este daño a tu jugabilidad. Y eres de las personas a los que les encanta cambiar su configuración a cada rato para poder mejorar, y aún así sientes que no, que por más que copies la sensibilidad de otros youtubers igual a ti como que no te funciona, es porque estás cometiendo el error que te vengo a contar en este video. Así que toma asiento, deja tu me gusta, suscríbete, activa la campanita, todo eso para que YouTube te notifique cuando subo estos super videazos que tú sabes que están re pero requete buenos. Y ahora sí, comencemos. Cada que sale una nueva actualización para el juego, nuestro mayor miedo es que la configuración la hayan cambiado. Y es que a todos nos ha pasado que estamos súper bien, tranquilos, actualizamos el juego y ya no pegamos ni uno. Es algo completamente normal, pero aún así se hace súper raro porque hay personas que aún cuando el juego se actualiza juegan bastante bien. Y tú te preguntas, ¿cómo le están haciendo? ¿Cómo consiguieron la configuración perfecta tan rápido? Déjame decirte que la respuesta es más sencilla de lo que parece. Y este es un secreto que muchas personas quisieran que yo no lo dijera, pero es que al estar a la vista de todos, siento que es muy pero muy fácil descubrirlo por tus propios medios. Todo aquel que suban 24 horas a heroico después de una actualización es porque lo hace. Lo primero es que tú debes de tener las manos súper limpias. Nada de eso de andar con las manos súper mugrosas, mugrientas para ir a jugar. No. Lo que yo te recomiendo es que te laves bien las manos antes de jugar, la dejes secar y te las apliques con una servilleta o algo. Y cuando ya sientas que tus manos estén súper suaves, ahí sí empiezas a jugar utilizando talco o algún aditamento para que no suden tus manos y la fluidez en la pantalla sea mucho mejor. Bueno, esto como punto principal, como punto base. Otra, pero muy fácil, es que si sientes que tus dos dedos pulgares están muy pegajosos, por más que tú les apliques talco, es que los frotes en una prenda de tu ropa, puede ser en tu camisa, en tu pantalón o así. Es la mejor manera que tú vas a encontrar para dejarlos súper limpios, para que se les vaya cualquier tipo de humedad y logres jugar mejor. ¿Y por qué te estoy diciendo esto tan pero tan fuera de contexto, que a la par tú dirías esto no tiene nada que ver con el video? Pues fíjate que nada más y que nada menos de esto depende que tu jugabilidad vaya bien y que no sientas que un día estás dando todo rojo y que al otro día no. Y es ahí donde tú empiezas a mover tu configuración sabiendo que el problema no es eso, sino que el problema eres tú. Y aparte, estos dos pasos que te acabo de mencionar son aquellos pasos que tú sí o sí deberías hacer cada que vas a crear una configuración. ¿Y cuál es el secreto para arreglar esa config que de un día para otro se te arruinó por una actualización o cualquier cosa? Pues muy fácil, si tú ya pegabas todo rojo antes, no copies parámetros que estén muy lejanos. ¿A qué me refiero? Que si tú juegas súper bien teniendo la mira general en 60, ¿cuál es tu afán de ir a ver un video de cualquier youtuber que tenga la mira en 98 y pasar de 60 a 98? Por obvias razones no te va a funcionar. Más bien deberías establecer personalmente tu rango dinámico. ¿A qué me refiero con esto? Tu rango dinámico serán aquellos parámetros de configuración donde tú te sientas cómodo, donde sepas que sí o sí vas a funcionar bien. Este rango dinámico no deberá ser mayor o menor a 10 puntos de la configuración actual que tú tengas o hayas tenido y jugabas bien. Te pongo el mismo ejemplo, si jugabas en 60, no debes bajar de 50 y mucho menos subir de 70. Ahí estarías en un rango de 10 puntos hacia arriba o de 10 puntos hacia abajo, pero no más de ahí. Si eso se pasa, te lo aseguro que no vas a pegar ni uno. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Cuáles son los beneficios? Pues que tu jugabilidad se va a adaptar supremamente rápido a la nueva configuración, ya que al ser parámetros tan pero tan cercanos, no te va a tomar mucho tiempo. Al contrario, que si tú coges una configuración que ves que está súper alta, es como si resetearas la mayor parte de tu habilidad ya adquirida durante tanto tiempo y la echaras a perder. Pero aquí tenemos que hacer un par, y es que si tú te compraste un nuevo teléfono, ahí sí deberás ignorar absolutamente todo eso, porque la configuración en un nuevo dispositivo va a tener que cambiar por completo con parámetros desconocidos que tú no vas a saber si se van a adaptar bien o no a tu jugabilidad. Entonces prácticamente todo eso comenzaría de nuevo. Si antes jugabas en 60, puedes jugar ahora en 90, porque como tu dispositivo cambió, vas a tener que adaptarte de alguna manera a este. Y quién quita que la sensibilidad mínima de tu nuevo dispositivo haya sido la máxima del anterior que tenías. Ahí sí cambia por completo todo. Así es, prácticamente ese es el secreto mejor guardado de todos. Y como te dije, está a la vista de todo el mundo, pero muy pocas personas se habían dado cuenta o caído en razón de aquello. Y todo por culpa de que siempre copiamos las configuraciones que otras personas nos dicen, sin tener en cuenta qué tan difícil va a ser adaptarnos a esta nueva configuración, a esta nueva sensibilidad. Y es que tener nuevos ajustes también conlleva tener una nueva jugabilidad, una nueva adaptación, una nueva velocidad de movimiento. Es como querer empezar de cero, como querer empezar de nuevo a jugar algo
algo que de por sí ya sabías cómo hacerlo. ¿Y qué pasa si lo haces mal? Pues te vas a frustrar, te vas a aburrir, no vas a querer seguir jugando. Entonces ya sabes, el día que cambies tus ajustes, procura que estos se parezcan a los que ya te estaban funcionando. No te vayas de loco a improvisar y ponerte a copiar ajustes que nada que ver contigo, porque ya sabes que lo único que te harás es un daño a ti mismo. Imparable. Revolución. Racha de asesinatos. Aquí a mi costado, muchísimas gracias por irme a seguir en mi red social como es Instagram. Estamos de regreso con los videos. Me disculpan las semanitas que no estuve aquí activo, pero es que estaba decorando de nuevo mi setup, y aunque no parezca, está recién pintado y tantas cosas más. Aún me falta organizarlo. Se me dañaron las LEDs de la cama. Por lo menos miren que esta parte está súper oscura, pero aún así les quiero agradecer a todos ustedes por seguir viendo mis videitos. Muchísimas gracias por tanto y perdón por tan poquito. A los que están apareciendo aquí, también les agradezco el hecho de irme a seguir en mi Instagram. A ustedes que me están escuchando, gracias por verme hasta esta parte del video. No olviden cepillar sus dientes, no se enamoren, porque eso sí es una completa locura. Recuerden a quien les dio la mano cuando no tenían nada. Y lo más importante de todo, nunca olviden que mi nombre es Juan Pablo 31 y que nos vemos en un próximo video. Bye bye.